Hola, bienvenidos a este nuevo podcast. Hello and welcome to this new podcast. Aquí estamos con nuestro traductor Simón Roa, Here we are with our translator, Simón Roa. con Caterine García y José Armando Valencia. And the contributions of Caterine García and José Armando Valencia. Y como una forma de continuar y pues darle cierre al podcast anterior, And as a way of continuing and closing the previous podcast, donde pongo en cuestión algunas de mis creencias, where I question some of my beliefs. contestando entonces ya de forma más amplia la pregunta que me hizo José en ese podcast, Answering then in a wider way the question that Jose made in that podcast, pues voy a clarificar I'm going to clarify. hacia dónde va a ir todo este proceso de la escuela. Towards where is all the process of the school headed? Bueno, la escuela siempre ha estado en proceso. So the school has always been in a process. Yo soy dinámico. I am dynamic. Como no soy un hombre fanático, Since I am not fanatical, precisamente por eso utilizamos aquí la metáfora del Kukulcán. Precisely that is why we use the metaphor of the Kukulcán here. Ahora no vas a pensar que eso es un dios en el que creemos. Don't think it is a god we believe in. Simplemente un símbolo It is simply a symbol que además Anastasia pintó muy bonito that Anastasia drew very y beautifully. nos gusta usar en camisetas. And we like to use it in shirts. No más. Only that. Entonces, siempre he sido muy dinámico. So I've always been very Porque el dynamic. conocimiento humano es acumulativo y dinámico. Human knowledge is Cumulative and dynamic. Y se basa en la creatividad humana. And it's based on human creativity. A ver, esto lo vamos a ver después en los podcasts de biopsicología. This we're going to see it on the biopsychology podcasts. Tal vez la cualidad más importante del ser humano Maybe the most important quality of the human being es su creatividad. is its creativity. Eso se basa en su curiosidad Which is based in its y en curiosity la capacidad de abstracción and its capacity to abstract. y de conectar, hacer conexiones complejas al respecto del conocimiento que guarda en su memoria. And to connect or make complex connections about the knowledge, in the knowledge that it keeps in its memory. Y que relaciona además, ojo con esto, con sus expectativas, necesidades y motivaciones presentes. And it relates with its expectations, and present motivations. Entonces, este tema de las profecías, So this topic of the prophecies que ya fueron cuestionadas en el podcast anterior, that were questioned in the previous podcast, y yo creo que se cuestionó un 3%. and I think that we only questioned not even 3% of it. Ahí para pedalearles el morbo. In order to increase the motivation to listen to this. Está buena esta traducción. Vamos a tener otros podcasts cuestionando más esos temas. We're going to have other podcasts questioning those topics. Pero a partir del cuestionamiento anterior, But from the previous questioning, pues obviamente viene esa pre o vino esa pregunta de José. well, obviously that question from Jose came. ¿Y entonces ahora qué? So now what? Nada, yo no me arrepiento, yo estoy muy feliz. Nothing. I do not regret anything. I'm very happy. A nadie le hizo daño el tema de las profecías. It was not harmful to anyone, the topic of the ¿A prophecies. quiénes sí? Who did it damage? A los que los gringos engañaron diciéndoles que el mundo se iba a acabar según los To mayas. the ones that were tricked by the gringos, saying that the world was going to end according to the Mayans. Pero en general, But in general, ha sido una motivación muy bella para trabajar por una causa humana. it has been a very beautiful motivation to work for a human cause. Para mí fue una gran motivación For me, it was great motivation. y me trajo hasta donde estoy ahora. And it led me towards the po to the point that I am at right now. Y el que la profecía pueda ser falsa o no, And the fact that the prophecy can be fake or not. y es que no se puso en cuestionamiento por el tema de Regina mencionado, And the thing is that it was not put up in questioning because of the topic of Regina that was mentioned. yo seguiré creyendo en la profecía. I'll keep on believing on the prophecy. Simplemente Simply porque se me da la gana creer en ella. because I want to believe in it. Porque yo tengo derecho Because I have the right a tener creencias to irracionales, have irrational beliefs. aquellas que no pueden ser verificadas. Those that cannot be verified. Sí tengo claro I am clear que no le hago daño a nadie con that ellas. I am not harming anyone with them. Por eso siempre That's why he always dicho con claridad I've always said clearly que son simplemente creencias. that they are simply beliefs.
Y eso es importante, siempre he sido súper honesto en eso. That's very important. I've always been very honest on it. Y precisamente por eso los he invitado a cuestionar todo. And precisely that's why I have invited you to question everything. Entonces, en mí sigue la misma motivación. So, in me, the motivation remains. Seguiré desarrollando el sistema IKI. I'll keep on developing IKI system. Como un sistema. As a system. Precisamente entrenamiento y desarrollo de la mente y la conciencia. Precisely to train the mind and the body and the development of consciousness. Principalmente. Mainly. A través del cuerpo o a partir del cuerpo. Through the body or from the body. Especialmente. Especially. Del cuerpo en acción. From the body in action. Es decir, del cuerpo en movimiento. Which is the body in movement. Lo cual es la tendencia actual. Which is the current tendency. Y por eso lo baso yo en el proceso de las neurociencias. And that is why I base this on the process of the neurosciences. Sin ser un neurocientífico. Without being a neuroscientist. Ni pretender ser un sabedor de las ciencias, de las neurociencias. Nor pretending to be an expert on neurosciences. Porque no lo soy. Because I am not. Pero. But. Lo mínimo que puedo hacer por honestidad. The minimum that I can do out of honesty. Es confrontar lo que vengo desarrollando. Is to confront what I have been developing until now. Precisamente con el desarrollo científico. Precisely through scientific development. Es lo que vengo haciendo hace muchos años. Is what I have been doing all these years. Solamente. Only. Que a partir del 2012. That from 2012. Fue que comencé a tener o comenzamos a tener todos aún más acceso a información. Is that we all started to have more access to that information. Internet existe desde hace años. Internet exists since many years. Pero la forma de acceso a la información era limitada. But the way you accessed information was limited. Ahora. Now. Desde hace mucho tiempo tengo mucho más oportunidad de acceder a verificación a una gran cantidad de información. From some time I have been had the possibility to access huge amounts of information. Y quiero contarles que estoy muy satisfecho. And I want to tell you that I am very satisfied. Porque la gran mayoría de las técnicas que he propuesto. Because most of the techniques that I have offered. Así sean la adaptación y contextualización de técnicas antiguas. Even though they are the adaptation or the contextualization of ancient techniques. La mayoría de las maneras como las he adaptado. Most of the ways that I have adapted them. Hasta ahora he podido entender que se adaptan o van de la mano con los conocimientos científicos actuales. Until now I have been able to see that they adapt or they go hand in hand with current scientific knowledge. Y esto es muy importante para mí. This is really important for me. Porque implica el que yo no estoy engañando a la gente. Because it implies that I am not tricking people. Que estoy haciendo lo más honesto. That I am being as honest as I can. Comencé simplemente creyendo en lo que mis guías me enseñaron. I began by simply believing what my guides taught me. En una época en que yo no tenía la posibilidad de verificarlo porque no había internet. In a time that I had not the possibility to verify it because there was no internet. Y sin embargo, siempre tuve posiciones críticas. However, I've always held a critical position. Nunca dejé de ser ateo. I've never stopped being an atheist. Y nunca dejé de esperar o de buscar comprobaciones científicas. And I never stopped my quest for scientific verification. Solo que no tenía acceso a ellas. Only that I didn't have access to them. Y eso se fue abriendo poco a poco. And that started to be opened up little by little. Ahora. Todo el proceso también se basa en un lenguaje que es simbólico. Now, all the process is also based in a language that is also symbolic. Y para mí está bien. And for me that is fine. De hecho, me parece que soy demasiado práctico. In fact, to me it seems like I am too practical. Y a veces enseño. And sometimes I teach. De una manera que como que le quita la poesía, ese simbolismo de lo espiritual. In a way that kind of removes the poetry from the spiritual symbolism. Antes era más lírico, más poético. Before I used to be more poetical, more lyrical. Más metafórico. More metaphorical. Y ahora soy más técnico, más práctico. And now I am more technical, more practical. Pero. But. No importa. It doesn't matter. Porque hace parte de mi proceso. Because it is part of my process. Entonces el sistema IKI. So the IKI system. Va a seguir avanzando. Will keep on advancing. Se va a seguir desarrollando. It will keep on developing. Y nada, no va a cambiar nada por ese proceso de
de invalidez de ciertos fundamentos de las profecías. And nothing is going to change through that process of, to say it like this, losing the validity of the prophecies. Mi guru. My guru fue un gran ejemplo para mí. Was a great example for para su época, for his time. Él fue revolucionario. He was a revolutionary. En un contexto cultural, político y social que no facilitaba que una persona lo fuera. At a cultural, political and social context that was not easy for someone to be like this. Y lo hizo muy bien. And he did it really well. Y llegó hasta su punto. And he got to his point. Bueno, a todos nosotros nos corresponde hacer algo similar. Well, to all of us, it corresponds to do something similar. Y como el conocimiento es acumulativo y evolutivo, and since knowledge is cumulative and evolves, me seguiré basando en esas técnicas aprendidas de ellos. I'll keep on basing myself on the techniques learned from them. Solo que yo las contextualizo. Only that I put them to context. Y desarrollo otras nuevas. And I develop new techniques as well. Como hice con los Cancuevs. Just as I did with the Cancuevs. Y seguiré utilizando la terminología. And I'll keep on using the terms. Pues porque no tiene sentido que me ponga a inventar términos nuevos para algo que ya lo tiene. Because it doesn't make sense for me to invent terms for something that already has terms. Y así como nosotros utilizamos la palabra web, Wi-Fi, internet. And just as we use the words web, Wi-Fi, internet, que vienen del inglés, that come from English, y no nos ponemos a buscar traducciones pendejas para el español, and we don't translate them to Spanish, pues así mismo seguiré utilizando las palabras del sánscrito. Well, in the same way, I will keep on using the Sanskrit words. Y una que otra palabra del lenguaje maya. And some Mayan word. Eso es, va a seguir igual. That will keep on going the same. Creo que con esto ya termino este podcast. I think that with this I finished the podcast. Antes de terminar, se me había olvidado. So before I finish, I had forgotten. Como clarificar. To clarify. Digamos que los principios que sustentan el sistema. The principles that support this system. Son los mismos del yoga, básicamente. Which are basically the same of yoga. Solamente que yo los sustento, además del yoga. Only that, in addition to yoga, I also support them. En las características cognitivas del ser humano. On the human beings. Cognitive characteristics. Que además están a su vez basamentadas en las neurociencias. That in addition are based in neuroscience. Siempre seguiré creyendo en que todo está basado en la biología humana. I'll always believe that everything is based on human biology. Por lo tanto, en la fuerza de adaptabilidad para la supervivencia. For the matter, on the force of adaptation towards survival. Esto va a dar pie a uno de los podcasts que viene más adelante. This leads the way for a podcast that will come later. En el tema de biopsicología. On the biopsychology topic. Y pues por lo tanto me seguiré basando en la absoluta convicción de la actitud evolutiva humana. And for the matter, I'll keep basing myself on the complete, being completely certain and convinced of the human evolutionary attitude. Y por lo tanto, la necesidad o el impulso humano de superar la muerte, evitar la muerte. And for the matter, it's natural impulse to overcome death. Con la cantidad de estrategias mentales, cognitivas, que para ello pues tenemos que vivir o que poseemos. With the cognitive strategies that we have developed for it. Y por lo tanto muchas estrategias matter, many strategies, basadas en sesgos, based on bias, necesidad de creencias, the need of beliefs, para poder psicológicamente adaptarnos y estar vivos. To psychologically be able to adapt and be alive. Muy bien. Eso es lo primero. That's the first thing. De aquí viene entonces que el sistema X seguirá basando. From here comes then that the X system will keep on basing. Basing itself. En primer lugar, en la necesidad de seguir desarrollando el proceso mental. Firstly, on the need to keep on developing the mental process. Es decir, fortaleciendo, entrenando, ejercitando la mente. Which means to strengthen, to train the mind. En primer lugar, in the first place, para desarrollar mayor claridad. To develop greater clarity. A través de la autoobservación.
through self-observation, de conocerse, through knowing oneself, de descubrir cómo es nuestro psiquismo y cómo son nuestras reacciones, through discovering how is our psyche and our reactions. De ahí, from there, desarrollar entonces la capacidad de manejar nuestras emociones, to develop the capacity to manage our emotions, para ser cada vez menos animales reactivos, to be each time less reactive animals, y ser cada vez más seres humanos racionales, and more human rational beings, que saben gestionar su proceso emocional, that know how to handle their emotional process. Por lo tanto, también, for the matter as well, desde ese entrenamiento mental, from that mental training, desarrollar la capacidad de purificar nuestras creencias y nuestros pensamientos, to develop the capacity to purify our beliefs and our thoughts, bajo la comprensión, under the comprehension, de que nuestras acciones dependen de nuestra forma de pensamiento, that our actions depend on our form of thinking, y esto es muy importante en nuestro sistema, and this is really important in our system. Ya lo han escuchado antes de mí. You've heard it from me before. De otras personas también. From other people as well. Y eso implica que este principio implica que nuestros resultados dependen de cómo actuamos. And this principle implies that our results depend on how we act. Y pues ya te dije que actuamos de conformidad con cómo pensamos y creemos. And I already told you that we act according to how we think and how we believe. Y sobre todo de cómo nos vemos. And mainly from how we see ourselves. Y de cómo nos vemos inmersos en este mundo. And how we see ourselves immersed in this world. Entonces, si queremos cambiar nuestra vida, so if we want to change our life, que es la suma de los resultados de nuestras acciones, which is the sum of the results of our actions, pues resulta que es muy importante purificar nuestra estructura mental. Well, it turns out to be very important to purify our mental structure. Esto es clave. This is key. Y entonces también, por lo tanto, en esa purificación, so then also in that purification for that matter, entrar a consolidar, to enter, to solidify, el cultivo de ciertos valores y principios. Cultivating certain values and principles. Primero, first, el principio de aceptación activa, the principle of active acceptance, que en sí mismo implica la compasión y el desapego, that on itself implies compassion and detachment. Pero fíjense que es compasión y desapego. But notice it is compassion and detachment. O sea que no hay indiferencia. So there is no indifference. Hay una actitud práctica. There is a practical attitude. Alrededor de entender a los demás. Around understanding others. Pero tener una independencia interna. But having an inner independence. Y por lo tanto una autoridad interna. And for the matter an inner authority. Al respecto de todos los eventos que suceden tanto externamente como internamente. In regards to all the events that happen internally and externally. Y eso no es solamente repitiendo afirmaciones positivas. And that is not done only by repeating positive affirmations. Eso implica que debemos aprender a cultivar estados. That implies that we must learn how to cultivate states. A liberarnos de creencias que nos generan estados negativos. To liberate ourselves from beliefs of states that generate, no, from beliefs that generate negative states. Y eso solo se logra entrenando la mente. And that can only be achieved by training the mind. Pero la mente no se entrena. But the mind is not trained. A partir de procesos mentales. From mental processes. Mi comprensión de las cosas. My comprehension of things. Es mucho más fácil acceder al proceso mental. Is that it is easier to access the mental process. Desde el movimiento. From movement. Desde la conciencia del cuerpo mismo. From the awareness of the body itself. Y bueno, ya decía que eso es la tendencia actual. And I was already saying this is the current tendency. Y es algo que la psicología o la biopsicología y la psicología biológica estudian hoy. And it is something that biopsychology study today. Es el estudio del sistema cognitivo desde la biología. The study of the cognitive system from biology. Entonces, es mucho más fácil acceder al psiquismo a través del cuerpo. So it's easier to access the psyche through the body. ¿Por qué? Why? Porque el cuerpo es el que te adapta. Because the body is the one that adapts you. La adaptabilidad biológica, biological adaptation, se da a partir de la experiencia corporal, is given from bodily experience, que involucra también la experiencia emocional, which also involves emotional experience. Entonces por eso practicamos, hacemos prácticas físicas, so that's why we do physical practice, que siempre van a involucrar procesos mentales. That is always going to involve mental processes.
Entonces yo antes tenía mucho temor. So before I used to have a lot of fear. De contrariar a mis maestros. Of going against my master. Pero bueno, ya ese temor ya se superó. But, well, now that fear has been overcome. Y entonces estoy complementando las técnicas de Satyananda. So now I am complementing Satyananda's techniques. Y complementándolas además con el desarrollo de los principios mayas. Complementing them with the development of the Mayan principles. Pero todo basado en biomecánica. But everything based on biomechanics. Como maestro de Feldenkrais que soy. As a Feldenkrais master that I am. O sea, un profesional en movimiento humano. Which means a professional in human movement. Y bueno, and well, ¿con qué objetivo? Which, what is the goal? Pues es lo obvio, ¿qué quieres tú en la vida? Well, obviously, what do you want in life? Ser feliz. To be happy. Es decir, sufrir menos. Which is to suffer less. Entre más puedas disminuir tu sufrimiento. The more you can get to diminish your suffering. Y aprender a conectarte con esas experiencias internas que te permiten estar más en paz y más feliz. And to learn to connect with those inner experiences that allow you to be happier. Vivir mejor. Serene, you live better. Y eso se llama bienestar. And that is called well-being. Entonces, con que las personas a través de las técnicas que desarrollo y enseño adquieran algo de bienestar, ya estamos cumpliendo el objetivo. So with people acquiring or developing some kind of well-being through the techniques that are being developed, well, generates the goal. Pero si uno que otro genio. But if one or two geniuses. A partir de esos procesos conecta procesos mentales más profundos. From those processes connects with deeper mental processes. Pues ya no solamente se relajará. Well, now they are not only going to relax. Ya no solamente superará problemas osteomusculares. They are not only going to overcome musculoskeletal issues. Ya no solamente controlará sus reacciones emocionales. Not only they are going to control their emotional reactions. Y no solamente será más creativo. And they're not only going to be more creative. Y más feliz, o sea, menos infeliz. And happier or less unhappy. Eso depende de cada persona. That depends on each person. Tal vez ese genio. Maybe that genius. O esa genio. That genius. O ese genie. That genius of any gender. Como quieran tomarlo. However you would like to take it. Pueda explorar estados de conciencia más profundos. Can get to explore deeper states of awareness. Y por lo tanto llegar a conectar y conocer. And for the matter get to connect and know. Dimensiones más profundas de su ser. Deeper dimensions of their being. A través de conectar esas dimensiones más profundas de su psiquismo. By connecting with deeper dimensions of their psyche. Pero como siempre. But as always, con los pies bien puesticos en la tierra. With the feet grounded on the earth. Eso es. Bueno, de esta manera me despido. Like this, I say goodbye. Aquí espero que haya quedado claro. Here I hope everything is clear. El nuevo derrotero de esta escuela y de este sistema. The new route, or the route of this school and this system. Muchas gracias. Thank you.